Paquita Rico es tu nombre auténtico, ¿no? Sí, Paquita Rico Martínez. Tú utilizaste otros nombres artísticos antes que Paquita Rico, ¿no? Bueno, sí. Utilicé el nombre de la trianera de bronce. Pero eso lo utilicé porque fue un mote que me pusieron mis trianeros. Yo era, hoy tengo el pelo un poco caoba por la exigencia de mis películas, del escenario, de todas esas cosas. Pero yo mi pelo es negro, negro como la azabache. Mi cara morena, morena, y en fin, entonces me llamaban en Triana cuando pasaba por el Artosano, ahí viene la trianera, entonces empezaron a decirme la trianera de bronce, y se me quedó con la trianera de bronce, y como yo empezaba ya a despuntar en querer ser artistilla y esto, pues empezaba a pintarme, a arreglarme, y entonces las vecinas de por allí decían, salí, salí a la calle que viene la trianera de bronce, y se me quedó el nombre de la trianera de bronce, y cuando me escogieron este matrimonio fenomenal de Brageli y Eloísa Arbeni, que ella era bailarina de Pepe Pinto, me cogieron y fueron para mí como unos padres y a ellos le debo todo, todo lo que soy. Debuté en La Manigua y dijeron, vamos a ponerle la trianera de bronce, porque a mí me gustaba mucho y ya me pusieron la trianera de bronce. Y después
Hice ya, bueno, ya pasan muchas cosas en mi vida y todo esto, hice un espectáculo con Ochaíta, Solano y Valerio. Entonces a Ochaíta le gustaba mucho llamarme Curra. Entonces a mí me gusta mucho el nombre de Curra, hay muchos amigos míos que me llaman Curra. Y entonces me pareció muy bien, pero después dijo, qué bonito resultaría Curra Montoro. Claro, a mi padre eso le sentó como una patada, porque mi padre estaba orgulloso de su hija, ¿cómo podía sentarle eso? Y entonces yo cogí y le dije, mira, Ochaíta, es muy bonito, pero yo me quiero llamar Paquita como mi madre. Me quiero llamar Rico porque mi padre es el orgullo más grande que le puedo dar, después de todo lo que ha hecho por mí en la vida. Y porque no me puedo poner Martínez, si no me ponía Paquita Rico Martínez, me dice el empresario, para muchacha, que ya eso es mucho. Entonces me quedé en Paquita Rico. Con chistera y patilla vino un real mozo muy cortesano que a Mercedes besó las mejillas, pues son los niños primo hermanos. Un idilio de amor empezó a sonreír mientras cantan en tono menos por la orillita del Guadalquivir. María de las Mercedes, puede el color de tus mejillas, que quieras o que no quieras, aunque tú no dices nada, se nota por tus ojeras que estás muy enamorada. Rosita de Andalucía, amor te prendió en sus redes, y puede ser que algún día amor te cueste la vida. Efectivamente, el programa esta noche va a estar dedicado en su integridad a recordar la vida, la obra, las canciones y los momentos cómicos y dramáticos que interpretó una de las estrellas más populares del cine y la canción de los años 50, Paquita Rico. Su simpatía, su especial gracejo sevillano, su forma de decir las canciones y, por supuesto, su indiscutible y permanente belleza hacen de Paquita Rico uno de los mitos más reconocibles del cine español de todos los tiempos. Florian Rey, que la hizo debutar en Brindis a Manolete, buscaba en ella a una nueva Imperio Argentina. Benito Perojo, otro clásico del cine español, se supo aprovechar su talento en la película Olé Torero. Y Ramón Torrado, que fue el director con el que más asiduamente trabajó, la convirtió a partir de Rumbo en su musa particular. Ella quiso siempre escapar a las limitaciones de la estrella folclórica que marcaban sus primeras películas, como Rumbo, Debla la Virgen Gitana o María Morena, aquella película que, por cierto, fue la primera que dirigieron a la Limón Pedro Lazaga y José María Forqué. Por eso, Paquita Rico interpretó después un papel dramático en Luna de Sangre, de Rovira Veleta, y también La Tirana, y, por supuesto, ¿Dónde vas, Alfonso XII?, que constituyó su más rotundo éxito. Pero no hay que olvidar tampoco sus simpáticas apariciones en películas aparentemente de menos vuelos, como Suspiros de Triana o la simpática Curra Veleta, en la que actuó junto a Valeriano León. En los años 60, Paquita Rico cantó habaneras en La Viudita Naviera, compartió una polémica cabecera en forma de aspa con Lola Flores y Carmen Sevilla en El Balcón de la Luna, título memorable también en la historia del cine folclórico español. Y finalmente rodó un western con los americanos, Tierra Brutal. Recientemente interpretó también un papel en aquella burla histórica titulada El Cid Cabreador. Pareja de Alfredo Mayo, Paco Rabal, Conrado San Martín y hasta de Gerard Tichy, cantó a dúo con Angelillo en Suspiros de Triana y reinó al lado de Vicente Parra y a pesar de la oposición de su suegra Mercedes Vecino. Anduvo siempre Paquita Rico rodeada de tíos y parientes que intentaban aprovecharse de ella, tales como Valeriano León, Antonio Riquelme, Miguel Ligero o la estupenda Josefina Serratosa, aquella actriz gorda de talento indiscutible. Y en casa de Juan de Orduña,
Paquita Rico fue la señorita de Nuria Esper. Paquita Rico, a la que vamos a recordar hoy, fue Debla la Virgen Gitana, fue Dulce Nombre, María Morena, la Reina Mercedes, la Tirana. Vean ustedes a Paquita Rico. Una tarde de la primavera, Mercedita cambió de color, y Alfonsito, que estaba a su lado, fue y le dijo que tenía amor. Y lo mismo que una lamparita se fue apagando la soberana, y la rosa cambió en su carita, se le quedaron de porcelana. Y Mercedes murió empezando aquí, y en la plaza de Oriente hay dolor, para llorarla fue todo Madrid. Paquita, ¿cuáles son los recuerdos que guardas más vivos de tu infancia? Pues yo en realidad tuve muy poquita infancia, porque desde muy chiquitita tuve que trabajar y no tuve infancia de muñecas ni de cosas de estas como cualquier chiquilla. Pero tampoco la echaba de menos, porque me gustaba ayudar en mi casa y en cuanto tenía un minutito ya estaba con mis cruces de mayo, con mis pianillos, con mi padre que cantaba unas medias granaínas que no se podía aguantar, ya estaba enseguida con la cosita esta, el venenillo que he llevado siempre dentro. Así que mi niñez. No tuve niñez. O sea que desde muy pequeñita tenías ya afición a cantar. A cantar y a trabajar. Hacía falta en casa. ¿Y bailar? ¿No bailabas? Bueno, sí, bailar pues sí me bailo, pero nunca he ido en realidad a academia, sino lo que bailamos, las andaluzas, esa cosita que hacemos con las manos con gracia y ese compasito que llevamos, pero sí, sí bailaba detrás de los pianillos, sí. Y usted, que tiene la cara más bonita de toda la feria, ¿no se atreve a bailar? Uy, pero que yo no sé. Sí, es muy fácil, mujer. Usted no tiene más que seguirme a mí y fijarse en mis pies. Se lo dice un maestro. Bueno, vamos a verlo. Pero sí, muy fácil. Usted no tiene que hacer más que lo que yo hago. ¿Qué canciones cantabas en tu infancia? ¿Te acuerdas? Pues cantaba todas las que eran de moda, a todas me apuntaba, y cuando eran los campanilleros, y cuando era que Sevilla era muy, muy bonita en aquel tiempo, y había cosas muy típicas y muy graciosas. ¿Y cantabas canciones andaluzas fundamentalmente? Sí, canciones andaluzas, sí. Cantaba todas las canciones de moda que había en aquel tiempo, pues yo me las aprendía de oído y las cantaba. ¿En la radio? No, en la radio no. No teníamos radio. Yo se la cantaba a mi padre, se la cantaba a mis amigas y se la cantaba a las vecinas mías del Corrá. Nosotros no teníamos radio tampoco. Monjas del Pozo Santo bordaron su caposillo, esto que trinó, diciendo entre santo, será más que Pepe y yo en arte y valor. Y las mocitas al alimo, en la plazuela, corre que vuela, campana coro esta canción. Apretate bien los machos, Juan de Sevilla, que va a empezar el paseo de la cuadrilla. Y una morena, da manito y mantilla, muere de pena, muere de pena. ¿Te gustaba ir al cine de pequeña?
Uy, me encantaba. Pero como te he dicho antes, el cine estaba un poquito prohibido. Entonces yo aprovechaba los veranos, que allí ponían unas tapias, los cines de verano, unas tapias así bastante bajitas. Y yo tenía una íntima amiga mía que se llamaba Conchita Mayo, y las dos cogíamos una sillita y nos poníamos en el monte más alto que hubiera enfrente de la tapia. Y ahí nos veíamos todas las películas. Me encantaba. Ya ve, esta noche creí que no iba a poder venir. Gracias a qué remedio he entretenido un poco a mi madre. Bueno, Dolores, pero ya estás aquí. Y yo estoy esperando que... ¿Qué? Que me digas algo. ¿Algo? ¿Sobre qué? Dicen, y tú lo debes saber, que esta mañana toreé una becerra como Dios manda en el cortijo de los Arales. No quería hablar de eso, Rafael. Dolores. Pero ya que tú lo planteas, mejor es así. Me lo dijeron enseguida. No sé si por envidia o por caridad. Pero óyelo bien. Yo te quiero tal como eres. Sin tener que sentir esa angustia diaria de verte luchando con la muerte. ¿Con los toros? Con la muerte. ¿Qué películas te gustaban? ¿Te acuerdas de algunas películas así de tu infancia? Mira, me gustaban todas las españolas. Y sobre todo las dramáticas. Entonces yo salía y yo decía, yo tenía la cosa esta que quería ser artista. Yo le decía, mira Conchita, ¿tú no ves cómo yo puedo ser artista? A lo mejor había visto una escena de la actriz o el actor que hubiera sido llorando y me recordaba alguna frase. Yo me ponía dos lágrimas y me decía, mira, te la repito. Y yo me ponía ahí con la tragedia y decía, mira, y ahora te cambio, jaja. Y me iba a reírme como una loca. Total, que para mí ser artista era saber reír y saber llorar. Y luego cuando has sido artista... ¿Era igual saber reír y saber llorar o había más cosas? Pues he sabido reír y he sabido llorar, delante de la cámara y detrás de la cámara. A las flores de la tierra y a la estrella del cielo y a las corrientes del agua y a los suspiros del viento. Desde mi torre de orgullo le pregunto al misterio de este ramo de locura que llevo en mi pensamiento. Ay, ¿por qué lloran mis ojos? Ay, que no sé lo que tengo. La luna, la medianoche me lo escribió en un almendro. El lucero de la tarde, la sombra del patinillo, los cristales de la fuente y el perro del cieguecito, de tu rosario de pena, todos saben el motivo. Que estás queriendo un gitano con todos tus inconsensión. ¿Cómo era entonces Sevilla y el barrio de Triana en tu infancia? Ay, pues como es ahora. Sevilla es muy linda y mi barrio de Triana, precioso. Pero ahora hay un poquito de más tristeza. Entonces existía las Cruces de Mayo, los pianillos, que ahora se han quitado mucho, para que tú veas un pianillo, pues te cuesta bastante trabajo. Era otra alegría, la gente íbamos más tranquila, con menos rapidez que tenemos hoy para todo. En fin, los patios esos han acabado, los corrales, porque yo vivía en un corral, que era una casa de vecinos donde habíamos veintitantos vecinos. Tú fíjate, veintitantos vecinos con los niños que habían allí, lo que aquello era una maravilla. Las de esto con los de esto, ¿cómo se llama? Los búcaros de agua, la vecina me deja un poquito de agüita, era muy bonito. Sigue siendo Sevilla, sigue siendo Triana, pero esos patios y esas cosas la han quitado indiscutiblemente para hacer casas grandes, para hacer vivienda que se necesitaban, pero es una pena, porque mi Triana y ese corral de la Perla donde yo vivía, que le llamaban el corral de la Perla, qué bonito, qué fuente tenía en el medio, qué jazmines, qué cosa más bonita. Eso se ha perdido un poco. Pero la alegría es igual. Flores.
fresquita y con más buen olor. La rosita de grana con la amarilla va a poner banderolas en las mantillas. Don Juan, ay, Don Juan, lleva un tulipán. Soy mocita que lleva un jardín. Se lo voy a quien me haga feliz. Es que las películas andaluzas que se hicieron por aquellos años, a fines de los 40, comienzos de los 50, reflejaban bastante bien lo que era la vida en Sevilla en esos años, ¿no? Sí, sí, completamente. Reflejaba completamente la cosa esta andaluza, la cosa era que siempre hacíamos los papeles esto de la muchacha trianera, de la sevillana, y precisamente se conoció mucho el cine español por esas características que te estoy dando de Sevilla, y de, bueno, también de toda Andalucía, ¿no? Pero yo ahora te estoy hablando de Sevilla porque tú me has preguntado y yo soy sevillana. ¡Vale! ¡Si parece el campo de Betis! ¡Anda! ¡Tú vale! Oye, niño, ¿qué es lo que se te ha perdido por aquí? A mí nada, pero al señor de 321 se le han perdido unos calzoncillos. ¿Pero qué dice? ¿Que a 321 le faltan unos calzoncillos? ¿Qué ha dicho ese desgraciado? ¿Eso quiere significar que nosotras somos una ladrona? ¿Quién ha inventado esa calumnia? ¡Di! Yo no digo nada, lo dice el conserje. Oye tú, escuchimisao, que nuestra honradez está muy por encima de esa prenda interior. ¿Y estos que aparecieron con la ropa del cliente, me pueden decir de quién son? ¡Dejarme sitio! Bueno, ¿se puede saber por qué corremos? Se hacía mucho vida en la calle, ¿no? Sobre todo los niños, supongo. Sí, 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 los niños. Bueno, yo ya te he dicho antes poquita vida porque tenía que trabajar. Pero sí, sí, en cuanto podía ya estaba con los niños en la calle, ya estaba disfrazándome y no había un bautizo donde yo no estuviera. Que vaya la Paquita a cantar, que vaya la Paquita a cantar. La Paquita era allí la graciosa del barrio. A una las disfrazaba de una cosa, con el clave puesto todo el día y riéndonos. Y nada, hacíamos esa vida de la calle, pero de chiquillas, de bonito. Ahora eso se ha perdido, porque yo voy por Sevilla y a mis mismos sobrinos veo que están en la casa, que están en sus pisos, y se ha perdido un poquito eso. Llegaba, por ejemplo, las Navidades, y yo recuerdo que yo llegaba y me decían mis hermanas, vamos a escuchar los campanilleros. Yo era la primera que cogía un búcaro, o cogía un de esto, como le llama, un cuchillo, un de esto, y era la primera que me ponía a cantar con todos los niños, con todo, todo aquello era muy bonito. Dicen que la Vilipinti nadie lo quiere bailar, porque lo trajo un demonio que se me dio nutrista, y yo vivo presa de la enreaera, de la Vilipinti, de la bailaera. Y el que no lo sepa, que escuche muy bien, que la Vilipinti lo llevo a los pies. Si el señorío del fundamento pierde el talento detrás de mí, como no salte bailando como lo mando yo, no me lo dejo venir. Un viejo rico y barbao, de barba y cavilaciones, dice que está enamorado, porque lo tengo encelao, dándole pares y nones. Ay, tiki tiki, si tú saltaras, al compás de la Vilipinti que yo tocara. Pero tú ya no saltas calle ni acera, y caudale no vale, no cobras de falta, pa' que yo te quiera. ¿Qué es Andalucía para ti? ¿Te sientes muy andaluza? Me siento muy española. Y muy, muy andaluza y muy trianera. Quiero mucho a mi Triana. Mi padre era el trianero más guapo que te pueda imaginar. Y mi madre murciana. Tú fíjate qué liga. Así que yo, de aquí para arriba, me parezco a mi madre que soy murciana. Que las murcianas, tú sabes, tienen los pomulillos y los ojos así rajados. Y de aquí para abajo soy mi padre. Así que tengo una mezcla gata. Mirando a los arroyuelos, así canta un ruiseñor. No hay pena como los celos, ni verdad como el amor, ni gloria como el amor. Si en tu boca se retrata, que mi palabra mejor, aunque sepas que te mata. Trabajaste desde muy pequeña, me has dicho, desde los 10 años, ¿no? Sí, sí. No recuerdo si eran 10. ¿Qué trabajos hacías? Pues mira, los trabajos que hacía, pues de pantalonera, de niñera, después me puse de aprendiz en una peluquería. Bueno, de pantalonera me echaron rápido, porque la costura se me daba fatal. Así que a los dos días ya estaba en la calle. Lo de niñera se me dio mejor,
Porque como en mi casa no andaban bombollantes de comida, y donde yo estaba había mucha comida, yo le daba al niño de comer. Y me decía la mujer, que se llama Dolorcita, espero que Dolorcita me esté escuchando y diga que es verdad lo que le hice pasar. Le daba el biberón al niño, yo daba una chupeta y me tomaba medio biberón. Y me decía Dolorcita, Paquita, canta, hija, mientras le da de comer al niño, que cantas muy bien, lo hace muy graciosa. Que yo iba más gorda y el niño más delgado. Y después para la calle me iba muy bien, porque yo llegaba con mis amigas, me esperaban todas en la esquina, me decían, Paquita, que viene el pianillo. Yo decía, usted de cuidar al niño. Yo dejaba al niño ahí sentadito, me sacaba mis castañuelas, que las llevaba palillo, le decimos a las castañuelas, que en muchos sitios no sabe que le llamamos palillo. Me sacaba mis palillitos de aquí, dejaba al niño allí con mis amigas, y ya me tiene esto allí, viva Sevilla, viva Triana. Así que lo de niñera se me fue divinamente en todos los sentidos. En el niño, que lo quería mucho, en la señora que me hacía cantar para que no me comiera la comida, y después el pianillo. Pasaste a ser simplemente una niña aficionada a cantar, a ya trabajar como cantante profesional. ¿Cómo fue ese paso? Pues ese paso, mira, pues yo lo llevaba muy adentro, y entonces había allí una academia en el Teatro San Fernando, que es de Adelita, existe, creo que existe, ahora la tiene por el gran poder, y allí trabajaba, como en el Teatro San Fernando, iban todos los artistas, y ella daba clase de baile y cante. Y entonces yo me iba todos los días a la ventana a ver cantar. Cuando me iba de Triana, me iba corriendo con mi amiga allí a ver cantar y bailar. Y entonces yo iba cantando a la paz de la niña. Y entonces Adelita le hizo mucha gracia y me dijo un día que entrase, que por qué no daba clase allí. Y yo le dije, porque no puedo, porque mi familia no podemos gastarnos. Me acuerdo que eran 2 duros, 3 toda la semana. Imposible, yo estoy trabajando de niñera y todo esto, y es imposible. Entonces me dijo, mira, tú te traes al niño, nosotros lo cuidamos aquí, y tú ven, que me hace mucha gracia y te voy a dar clase gratis. Entonces me dio clase gratis y yo empecé a cantar y aprendí todas las canciones de todas las artistas populares de aquel tiempo. A mi España, todavía, mientras viva Andalucía, no hay quien le coja la vez. El secreto va en la boca, si te brindan una copa del vinillo de Jerez. Que solera, pajolera, se te sube a la mollera y te cambia la color. Yo sé de una sorterona, canté a Diego y una mona, y soñó con el amor. Te quiero usted disfrutar del mundo y su maravilla. No te deje de arropar en una buena toquilla. Si prueba el vino en Jerez, le voy a dar mi solera para que no lo cruce con medias lagartijeras. ¿Tus padres se opusieron a que cantaras o no? No. No, fíjate, tenía una hermana, bueno, tengo una hermana, mi hermana la mayor, porque yo soy la más pequeña de mi casa, que esa sí empezó a cantar y canta divinamente. Estamos juntas y siempre ella acaba conmigo. Pero sin embargo, ahí se opusieron mis padres. Seguramente ella tiene mucha más edad que yo, y a lo mejor era, yo ya los cogí más avanzado, ¿no? Entonces conmigo no pusieron ninguna pega, al contrario, mi padre era un enamorado de mí, de mi arte, de mis cosas. Mi madre menos. A mi madre le decía, ay, Paca, qué hija tiene más mona, qué guapa es, qué bien canta. Decía, ah, mi hija del montón, de la del montón. Y sin embargo, mi padre, si tú querías que te invitaran a una cerveza, nada más que tenía que decirle, Alberto, qué hija tiene. Y él decía a mi padre, ¿cuántas cervezas quiere? Era el contraste. ¿Qué piensas tú de esa institución de la madre del artista?
Pues mira, pues no sé. A mí mi madre no me estorbó para nada, al contrario. Ahora te contestaré a esa pregunta que tú me haces. Ahora con el tiempo me doy cuenta de que mi madre se merecía, yo qué sé, una medalla grandísima. La tiene como madre, como todas las madres del mundo. Pero cuando yo iba por esos teatros que no podíamos pagar una pensión, ni una mala pensión, mi madre se quedaba conmigo en las butacas del teatro hasta que empezaba. A tú, fíjate tú qué mérito tiene la madre de un artista. Entonces se llevaba de llevar a las madres del artista con una, porque si no, no te dejaban salir de casa. Pero vamos, yo creo que no se necesita una madre para que seas buena, para que sea, en fin, fiel si quieres serlo, y para que sea mala si quieres serlo. Una madre te da compañía y es lógico que si necesito una naranja, una madre te la da mejor que una persona extraña. Y que si me había quedado un día sin comer y sin dormir, pues mi madre si podía meterme un bocadillo, la pobre a la fuerza, me lo metía indiscutiblemente, que a lo mejor a otra persona le importa menos, no lo hace. Indiscutiblemente una madre hace falta. Pero vamos, no es indispensable de ir con la mamaíta cargada. Yo no iba porque fuera la mamaíta, era porque era aquellos tiempos y porque me cuidaba y la necesitaba. Pero había algunas madres del artista un poco pesadas, ¿no? Bueno, eso dicen, pero yo nunca di con ninguna. Yo las vi a todas. Como yo quería tanto a mi madre, pues yo me fui a todas las muchachas. Entonces era otra vida. Ahora, tenían fama la madre de las artistas, pero ¿fama por qué? Eran estupendas, lo que te he dicho. Si yo me quedaba sin comer, mi madre decía que había comido y me daba el bocadillo de ella a mí. Y eso no me lo hubiese hecho nadie. Uy, las 12:20, ya me tengo que marchar. ¿Las 12:20? Y no hemos tomado las uvas, Palmira. Es la primera vez que no tomo las uvas al dar las 12 campanadas. Este desorden es el que no resisto. No seas niño, Vicente, pero ¿qué más te da tomarlas a una hora que a otra? Mira, yo misma daré las campanadas. ¿Preparados? Campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a esa ventana, verás a un niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos traéis. Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastorcito? Voy a llevar al portal requesón, manteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen. ¿Ves? ¿Ha pasado algo? Al contrario. Es la primera vez que no me he atragantado. ¡Viva el año nuevo! ¡Viva! ¡Viva lo imposible! ¡Viva! ¡Ahora el gran cotillón! ¡Eso, el gran cotillón! ¡Viva lo imposible! ¡Viva lo imposible! ¡Y viva el año nuevo! ¿Qué significaba para ti el nombre de Imperio Argentina, por ejemplo? Uy, mi ídolo de verdad, lo ha sido y lo, bueno, lo fue siempre y lo es. Tanto es así, hoy conservamos una gran amistad, Madalena y yo. No hay una vez que no tenga alguna cosa ella que yo no la llame, o si ella pasa por Madrid me llama a mí. Para mí fue mi artista y sigue siéndolo, Imperio Argentina. ¿Como cantante y como actriz? Como cantante, como actriz, como todo. Es una mujer que es que lo unía todo. Mi ídolo. ¡Caray, señores! ¡Qué maravilla! Que los corregidores gasten patilla para que luego, tras el embozo, confundan yo sus ojos con los de un mozo. Thank you.
silencio al corral, se escucha la tiranilla desde el palacio al corral, y todos son a cantarla, solo yo la sé cantar. Todos son a cantarla, solo yo la sé cantar. Con el tripili, tripili, trápala, ven conmigo a cantar la tirana. Viva el Manolo que me enamora y el corazón me roba. Viva el Manolo que me enamora y el corazón me roba. Dorian Rey ya me había visto a mí en el teatro y me había dicho que le encantaría, que me parecía mucho a Imperio, que tenía una sonrisa, algo que la vivacidad de los ojos, algo que le recordaba a ella, y me había dicho que le gustaba hacer una película conmigo. Y entonces, claro, eso que se quedó en dicho, entró un día adentro al camerino y me dijeron, está ahí Florian Rey. Entonces yo me quedé muertecita, y yo había visto todas sus películas, y entonces me dijo que le gustaría, que estaría divinamente en el cine, pero que estaba un poquito gordita, fíjate lo que son las cosas, y ahora a veces me dicen que estoy demasiado delgada, y que adelgazase un poco, que en cuanto tuviera una oportunidad me llamaría. Entonces cuando estaba haciendo La Cigarra, me llamó en casa de Carmen y me dijo que por qué no iba, que quería hacerme una prueba delante de las cámaras. Entonces yo le dije, Carmen, vámonos las dos, a ver si nos ve, en fin, así conocemos a Imperio Argentina y todas estas cosas, estábamos como enloquecidas las dos. Llegamos allí y resulta de que entramos en el plató y yo llevaba, no un turbante, yo me había pintado demasiado para la edad que tenía, pero yo quería ir arrolladora y Carmen igual nos habíamos pintado mucho las dos. Y entonces me había puesto una cinta en el pelo, la cual la cara me hacía como muy redondita. Entonces llegó Florian y me dijo, ven. Y entonces Imperio me dijo, mira hija, ¿tú quieres hacer cine? Y le dije, ay, sí, mire usted, Doña Imperio. Yo con un miedo, no, hija, no me diga Doña Imperio, yo soy, total, estuvo con un cariño conmigo y me dijo, pero quítate esa cinta de la cabeza, porque no está viendo que te achata todo y tú lo bonito que tienes los pómulos, tú no te debes de achatar nunca de ahí. Entonces me cogió Florian, me puso delante de las cámaras, pero sin maquillar ni nada para cine, sino como yo iba. Y entonces me puso de claqueta, había que dar la claqueta y yo decía, una, dos, pero yo en vez de dar la claqueta hacía una, dos, yo para que me fueran viendo, para que se fueran fijando después en proyección, ¿sabes? Y me decía Imperio Argentina, estaba ahí muy lejos, porque esta sabe lo que se hace, la claqueta no la vamos a ver, pero a ella sí. ¿Y Estrellita Castro? Ay, es un encanto. Estrellita, otra cosa. Estrellita era muy humana, muy graciosa en todos sus dichos. También después tuve la suerte de ser amiga de ella. Eran distintas. Era más teatral Estrellita que Imperio. A Imperio era más cinematográficamente, más cine. Y como lo que yo veía era más cine, pues eso. Tierra gloriosa de mi canal, tierra bendita de perfume y pasión, escala flor a tu pie, suspira un corazón. Mis pensamientos han revestido
España, te quiero. Y el eco llevará de mi canción a España en un suspiro. La estrella de la canción andaluza de los años 40 es sin duda Juanita Reina. Así. ¿Qué piensas de Juanita Reina? Pues pienso de Juanita Reina, te puedo pensar, bueno, que en aquel tiempo yo era una admiradora de ella, de locura, pues también cantaba todas las canciones de Juanita. Y ahora he tenido la oportunidad de trabajar con ella en dos espectáculos y nos queremos como dos hermanas. Es una gran señora, una gran tonadillera, una gran artista. ¿Y qué voy a contar yo de Juanita Reina? Que la quiero muchísimo y que todo lo que yo pensaba antes de ella, ahora pienso más. Es fenomenal. Con esa cara tan linda, esa elegancia de ella, esa manera de fotografía, porque es increíble. Y es muy, muy buena compañera también y muy buena actriz. Debutaste en Bollullos del Condado, ¿no? Uy, sí. ¿Y cómo fue esta primera actuación profesional? Uy, fatal. Casi me la juego. Resulta que canté un fado y salía vestida de portuguesa, yo no sé por qué. Esa manía que me dio de salir de portuguesa. Y mi madre venía conmigo, mi madre a la pobre le tuvieron que dar dos o tres tilas porque era la primera vez que me ponían un escenario. Y entonces yo quería cantar, pero mira, tal miedo, pa'lante, para atrás, pa'lante. Mi madre, Dios mío, chiquilla ya. Y entonces había un señor allí con una garrota a la mar de grande, dice, ¿qué? O te arranco, me arranco yo, me hizo así con la garrota. Total, que me arranqué porque no tuve más remedio, terminé de cantar, me dieron varios pitillos porque lo hice muy mal, y cuando entré para adentro me dijo mi madre, se acabó el artisteo y Patriana, guapa. Pero, en fin, ahí se acabó la cosa. Ese fue mi debut. ¿Quieren un artista que cante canciones andaluzas? Esa es mi niña. ¿Usted cree, tío? Digo. El sueldo no es gran cosa, pero para empezar... ¿Cuánto? 20 duros. Claro, que de eso se lleva el 10% el maestro de la orquesta, el 15% de los impuestos, y el 20% mío, y el 5% del sindicato. Total, que al final vamos a deber dinero. Que nos van a quedar unos 5 duros con 60 céntimos. ¿Que entre eso y nada? Bueno, pues yo lo que usted diga. Pues por mí he sentado. Trato hecho, yo me ocupo de la ropa y de los ensayos. Hoy estamos a martes. El viernes debuta la niña en el Girardelli. Muchas gracias. De nada. No tengas miedo. Yo me voy a la sala para darte las palmas que echen humo. Mira, me llevaré la guitarra para estar más en karate. Señorita, muchas gracias. Muchas gracias. No tenga miedo. No, sabe que no. Señoras y señores, ahora ante ustedes la joven artista de la canción Currilla Veleta. ¿Cómo fue tu llegada a Madrid? Pues mi llegada a Madrid, pues empiezo ya cuando empecé con el espectáculo, ¿no? Porque si no, es muy largo. Mi llegada a Madrid fue emocionante. Nada más llegar, recuerdo que en la puerta del Teatro Reina Victoria me pidieron un autógrafo y yo me quedé muerta porque yo todavía no me había puesto a escribir, ¿no? Y yo un autógrafo, y quién me conoce a mí, quién, y ya era, pues estas personas así tan aficionadas que se habían enterado que había debutado una muchacha en Sevilla y todas estas cosas. Y fue con el espectáculo de Ven a Triana. Ese espectáculo fue para mí, era Paquita Rico presenta Ven a Triana, en un Teatro Reina Victoria, en un Madrid, Dios mío de mi vida, lo más hermoso que ya podía soñar. Yo ya me creí que allí ya estaba todo hecho. Ese día del debut, cuando se abrieron aquellas cortinas, recuerdo que yo salía con un traje amarillo y morado y se me vino el teatro abajo de la gente de la profesión porque me habían visto en el ensayo general. Y entonces digo, ya está todo mío, ojo mío. Si yo supiera todo lo que tenía después que pasar, para mí fue muy hermoso. Esa fue mi llegada a Madrid. Al ver a la cip-
infeliz. Dicen que diosa y a mí cuando camino anda la osa, la gracia de Madrid se vuelve todo sal al ver a una chulapa con vestido de percal. Tiemblo igual que una azogada cuando viene mi Pepito, pues me da por su mirada hasta el baile de San Vito. ¡Ay, qué calor! ¡Ay, me ahogo! ¡Ay, qué calor! ¡Me asfixio! Bajo la luz de la luna. ¡Ay, qué calor da el amor! ¡Ay, qué calor tiene una! Paquita Rico es una mujer muy dulce, muy temperamental, pero es muy dulce, muy trabajadora, muy luchadora, y que desgraciadamente no ha tenido mucha suerte en su vida íntima, pero es una mujer muy buena y ha sido muy buena actriz, muy muy buena actriz, y lo es por supuesto porque es muy joven, todavía es jovencísima, pero que no ha estado aprovechada, creo yo, todo lo que hubiese dado de sí ella en el cine. Una cara preciosa, perfecta. Yo creo que las caras más perfectas del cine español es Sara Montiel, para mí, ¿eh? Y Paquita Rico. A mí me han dicho que soy muy fotogénica, pero yo soy más bien fotogénica graciosa. ¿Vivíais bien, me refiero desde el punto de vista económico, en estos primeros momentos profesionales? Yo he vivido muy mal muchas veces. Yo no sé las demás, pero yo he vivido muy mal muchas veces siendo Paquita Rico, ya que la gente pensaba que me sobraría todo, pues lo he pasado bastante canutas. Sí, yo creo que muchos, ¿eh? O sea, no era todo un camino de rosas. No, camino de rosas no. ¿Lo veis? El banquero ha vuelto por mí. ¿Desde las orquídeas? ¿Dónde está? Allí en una mesa frente al bar. Y no me quita los ojos de encima. Pues yo no por nada, pero me parece que a quien miras a Char. Yo como no lo miro no me doy ni cuenta. ¿Le ha sonreído? Estás loca, qué poco me conoce. Para nosotros las andaluzas una amiga es sagrada. Eso es. Por fin llegamos a tu primera película, que es Brindis a Manolete. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Cómo llegaste a hacer esta película? ¿Y qué te pareció eso del cine ya por dentro? Pues mira, allí era un poquito, se reían un poquito con mis cosas, porque de estar en un escenario toda la vida y en llegar a un plató y desconocer lo que es la cámara, el encuadre, el foco, el esto. A mí, por ejemplo, llegaban y me decían que venga la Giralda, poné la Giralda, Paquita. Yo decía, ¿una Giralda a mí ahora? Y era claro, el micro que venía en Giralda. Por lo menos me decían, por ejemplo, Paquita, sal de campo. Yo decía, pero avisarme que mi madre me prepara una tortillita o algo. Todas estas cosas, te doy mi palabra. Y el pobre Manolo Morán era que se mondaba de risa con mis cosas, con mis dichos, porque es que yo lo hacía, porque no sabía lo que era salir de campo, no tenía tampoco obligación a saberlo. Yo salí del teatro allí, hasta que, en fin, lo fui aprendiendo poquito a poco. La gran popularidad de Paquita Rico vino con Debla, la Virgen Gitana. Debla. Que era un magnífico título, por otro lado. Sí, con Debla, sí. Además le dieron el premio de la simpatía en Cannes. El Festival de Cannes. Sí, el Festival de Cannes, de la actriz más simpática y más atractiva. Yo estaba como las loquitas. Papá, por fin ya lo conseguí. Cine, cine. El cine era claramente un paso más avanzado. Hombre, ¿no? Claro, date cuenta que entonces no eran los discos como ahora, no eran estas cosas, sino hacer una película era lanzarte, era, pues eso, el estrellato, lo que hoy a lo mejor es un buen disco. Entonces era una buena película. O aunque fuera asomarte en la película, ya era un algo. ¡Pintó! Carmenilla, ¿qué haces aquí tan guapa y tan elegante? Como me había dado vacaciones, me estaba paseando vestida de señorita. ¿Y tú a dónde vas? A Granada a comprar algunas cosillas. Oye, voy bien por esa carretera. Sí, tú seguido hasta que te encuentre dos caminos. Entonces, tira para allá en lugar de tira para acá. Ya luego, tuerce para aquel lado en lugar de doblar para el otro. ¿Me entiendes? Sí. Y entonces, todo derechito para adelante hasta encontrar la carretera grande. ¿Pero de verdad que tú no sabes? No, mujer. Es la primera vez que voy por este camino. Pobrecillo. Anda, yo iré contigo hasta el cruce y te diré por dónde tienes que seguir. ¡Uy! ¿Qué te pasa? Nada, que
que me aprietan un poquillo. Son los que te ha regalado mi mujer. Sí, qué precioso, ¿verdad? Yo quiero desde aquí darle mi homenaje a Ramón Torrado. Yo hice 6 películas con él, imborrable, y además nunca se me olvidará. Para mí fue mi Pigmalión del cine. Torrado, yo te quiero mucho porque aprendí mucho de ti y me diste muchas oportunidades y tuviste mucha paciencia conmigo. Después de hacer las películas que hice contigo, cada vez que he tenido un éxito he dicho, me estará viendo Ramón, me estará viendo, qué alegría, a él se lo debo. Así que yo quiero mi agradecimiento y mi homenaje a Ramón Torrado, a mi Pigmalión. Gracias, Ramón. Casita muy blanca, casita muy blanca, joyero de la gloria que tú me arrancas con los colores de tus pinceles y a rosa de mi sangre, mi amor te huele, mi amor te huele. En tus memorias cuentas que te daba mucha vergüenza dar besos en las películas, pero eso era irremediable, ¿no? Irremediable, vamos. Pero era una cosa que me ponía en la cámara y tenía que dar besos y me ponía yo, era como una tonta. Pero no lo comprendo, porque, en fin, después he dado mucho. Luego ya te acostumbras. Me acostumbré. No esperaba encontrarte aquí. Hola. ¿Qué te ocurre? Parece que no te alegras mucho de verme. ¿Has hablado con tu madre? Pues no. Lo sabía. Lo he pensado mejor. Creo que debemos esperar. ¿Esperar? Nada cambiará con eso. ¿Hasta cuándo hemos de ocultar que nos queremos como si fuese algo malo? No te atreves a hablar con ella. Nunca te atreverás. Sabes mejor que yo que sois las dos muy diferentes. Nunca. No, Rita, yo haré que os comprendáis sin necesidad de violentar las cosas. Ya que mi madre está celosa de mi cariño. Siempre pasa igual. Y tú también lo estás, no lo niegues. Me disgusta la idea de que alguien pueda interponerse entre nosotros. Ven, esto pasará. Ya lo verás. Y entonces será nuestra felicidad, por lo que nos habrá costado conseguirla. Sí, tienes razón. A veces soy injusta contigo. ¿Por qué me quieres? Demasiado. Así es como se ha de querer. Así es como te quiero yo. Yo creo que Paquita Rico es una dramática extraordinaria. Paquita Rico, ella es, creo que está equivocada cuando me gusta hacer papeles cómicos, papeles de humor, de ponerse bizca, de hacer tonterías. No, y en cambio, cuando es dramática es cuando puede dar resultado, porque yo intenté sacarle y efectivamente vi que respondía siempre, siempre. Y ella lo ha dicho más de una vez, porque es una chica muy, muy agradecida, y lo ha dicho, lo ha reconocido y... Y no sé, es una película muy simpática. Maldice mi recado. Pero yo le buscaré y me creerá. Sé conocer el amor en los ojos de un hombre. Y también el odio cuando ese hombre sabe quién causó la muerte de su hermano. ¿Su hermano? Era el conde de San Esteban del Río. No es posible. Estás mintiendo. Es una patraña tuya. Él me lo ha dicho. Y por si fuera poco, he visto el retrato del conde en el salón de su casa. No lo puedo creer. Pero no estáis creyendo. Ahora comprendéis el parecido. Aunque así sea, yo no causé la muerte del conde. Y tú lo sabes. Seguramente el duque ha debido decirle lo contrario. Y has callado. ¿Pero por qué? Por vos. Quizá también por él. Porque no muera otro más por la tirana. Yo no soy como vos, ni he tenido hombres como el vizconde. Pero puedo salvarlos. Eres mala. Yo no quiero que muera. Pero tampoco quiero que crea lo que no es verdad. Buscaré a Diego. No vayáis. Os odia. Maldita seas. ¿Qué vas a decirle? ¿Estabas ahí? Oyendo cómo una mala mujer puede engañar a un hombre. ¿Cómo puede fingir igual que las rameras? Sí, te engañé. Tienes derecho a insultarme. Te has burlado de mí. Déjame salir. A buscarle. ¿Dejar que busques a otro después de haber jugado con mi nombre? Perdóname, pero fue el precio por la tirana. Yo también tengo el mío. ¡No! ¡Ah!
Estela al pasar, pensando en ti, me acordé de tu amor, que dejó en mí una huella como la del vapor. Quise llorar por lo sufrido para calmar mi pecho herido por tu pasión, que me ha engañado y ha traicionado, y ha traicionado mi corazón. Pero después volví a mirar y la huella del buque se perdía en el mar, y comprendí que en el mar del amor toda huella se pierde como la del vapor. La Virgita Naviera, trabajé con Arturo Fernández, con Paquita Rico, una gran amiga, una gran compañera, una mujer guapísima, quizá de las más guapas del cine español. Dale raíz al cariño que muy firme está en la tierra, amor que va por las aguas, viene el viento y se lo lleva, una carta es casi un quinto, hay amor te escribí antes de ayer, un borracho en lo escrito. Mas si quieres la puedes leer. Nadie pone su rosal cerca del camino real. Al pasar acaso el que va de paso, rosas robará al rosal. Dolor que causa un ausente no podrá tener consuelo, que está muy cerca del daño y muy lejos del remedio. Este cantar va a voltear mi corazón sin compasión y sin tardar. Dolor que cansa un ausente, llorar amorosamente. ¿Te fue difícil llegar arriba o no? Uy, mucho, mucho, muchísimo. Mucho, muy difícil. He luchado mucho, me he sacrificado mucho y he pasado mucho. Por eso antes me ha preguntado que si he llorado. He llorado delante de la cámara y detrás de la cámara. Pero afortunadamente le doy gracias a Dios, porque hay tantas criaturas que, valiendo más que yo, lloran y no llegan a nada, que entonces lo mío es muchas veces, digo, Dios mío, si yo me tengo que levantar todas las mañanas y decirte gracias a Dios que he conseguido lo que quería, situar los míos y hacer en mi carrera lo que yo quería hacer. María de las Mercedes, rosa más sevillana, a la mañana, de amor son tus heridas, de amor mi desengaño, al verte dejar la vida a los 18 años, te vas camino del cielo. Que yo tenía la idea de haber emitido como complemento de este programa monográfico dedicado a Paquita Rico la película que dio más fama a esta artista en los comienzos de su carrera,
que fue sin duda Debla la Virgen Gitana de Ramón Torrado. De esta película, que está rodada originariamente en cine fotocolor, existe tan solo una copia en la Filmoteca Española en blanco y negro y en muy mal estado, y no es posible emitirla en esas condiciones. Hay también un negativo en el laboratorio en cine fotocolor, pero también en un estado delicado, y dado que el laboratorio nos plantea la posibilidad de que en un futuro próximo se pueda procesar el cine fotocolor en auténtico color, hemos decidido dejar quieto ese negativo y tal vez en el futuro podamos ofrecerles Debla la Virgen Gitana. Pero no esta noche, así es que hoy la hemos sustituido por La Tirana, otra película protagonizada por Paquita Rico, pero que desde luego se nos sale de la época de la que estamos hablando. Demos ahora un salto en el tiempo. Hace ya 8 años que se ha estrenado Debla la Virgen Gitana, y estamos en 1958, año en que se produce La Tirana, protagonizada por Paquita Rico y dirigida por Juan de Orduña, que había obtenido ya un resonante éxito con El último cuplé, protagonizada por Sara Montiel. La Tirana se estrenó en el cine Rialto de Madrid el día 23 de diciembre del 58. En ella, Orduña utilizó un guión de Antonio Mas Guindal que evocaba la vida y los amores de la actriz María del Remedio Fernández, apodada La Tirana. El ambiente se desarrolla en el mundo del teatro de la época goyesca, en el Madrid del siglo XVIII, recreado en decorados por Sigfrido Burman. La música, aunque utilizaba motivos de la época, estaba dirigida por el maestro Solano, que también escribió algunas de las canciones, junto con los maestros Ochaíta y Valerio. La fotografía corrió a cargo de Cecilio Paniagua. Entre los actores destacan, además de Paquita Rico, Gustavo Rojo, Pedro López Lagar, Virgilio Teixeira, que interpretaba el papel de Goya, Nuria Esper, una Nuria Esper jovencísima e irreconocible, José Moreno y Mari Delgado, y también 3 jóvenes actrices muy, muy características de fines de los 50, Tere del Río, Luz Márquez y Vicky Lagos. Escuchen ahora a Paquita Rico, que nos habla de La Tirana. Esta película era para Sara Montiel, pero no sé por qué motivo no la quiso hacer. Entonces a mí me llegó Fortunato Bernal y me dijo, Paca, mira, pasa esto, ¿a ti te importaría hacerla? Como en esta profesión nunca puedes decir porque fulana no la ha querido hacer, ahora lo voy a hacer yo. No, no, todo eso es mentira, todo eso no existe. Entonces yo dije, pues quiero ver el guión. Yo ya había hecho bastantes películas de categoría y ya miraba mucho los guiones y los argumentos y los actores que venían conmigo y todo esto. Entonces leí el tema, me encantó. De momento ya me encantó Orduña, porque yo he sido una admiradora de Orduña de toda mi vida. De momento me encantó Orduña y de momento ya el guión me pareció divino y me pareció todo estupendo, me pareció que podía ser una gran película. Ahí hacía un papel más bien de trágica, porque tú sabes que Orduña se la han dado muy bien las mujeres trágicas y yo nunca había hecho un teatro clásico y yo lo hago en La Tirana cuando interpreto Antígona. Y él, con una paciencia muy grande, cuando terminábamos los rodajes todas las noches, se venía al apartamento mío y me hacía de Antígona, me la montaba, me la esto, porque era todo un carácter, era todo un arte. Eso sí, necesitaba las 2 a rodar, llegaba a las 5 de la tarde, pero terminaba su trabajo divinamente. Como hubiese toro, no se lo perdía. Juan era divino. A mí me parece que es una buena película, vamos. Y sobre todo tiene una película como producción, una gran producción. Uh-huh. ¿Eh? Que el tema te guste o no te guste, eso ya es... Pero está hecha con la misma pasión de siempre y, desde luego, con una fotografía impresionante de Paniagua, con una música estupenda, de verdad, de una partitura musical muy buena, un reparto. Para mí, posiblemente uno de los fallos de esa película sea precisamente una figura que se trajo Juan, que era el primer actor de la Sirgu, que era Pedro López Lagar. Sí. Una figura, pero que ya vino en un momento que por lo visto Pedro ya no estaba, y posiblemente sea el que en la película tenga un bajo y no haya dado todo el tono que tenía que haber dado y le haya hecho, no sé, a mí. Pero en general la película es una gran producción. Mira, hay una anécdota que te voy a explicar. Yo tenía una escena con José Moreno, que hacía de Costillares. Y entonces yo le había tirado un broche en la Plaza de Toro.
¿comprendes? Yo le tiro una, como porque me brinda un toro, y le tiro el broche. Total, la escena es que yo a este hombre lo engaño, que no, que yo no estoy enamorada de él y todo esto. Y cuando él me ve que me está engañando, que lo estoy engañando, la escena es que se quita el broche y me lo tiene que tirar. Y decirme una palabrota y tirarme el broche. Y yo quedarme como asustada. Pero el pobre este José no me hace, me hacía así, no me tiraba el broche, como porque le daba miedo de darme. Y él decía, tíraselo a la cara. Y era un broche de pedrusco así de grande. Y nada, y nada. Y dice, así se hace. Paca, vamos a la escena. Tú me das la réplica. Total, yo hago así, le hago la escena. Y llega en ese momento, tirana, ¡pla! Y me hace con el broche en la boca, ¡plum! Y me hace la boca de momento, ¡uh! Estuvimos sin rodar una semana. Con eso te digo el temperamento de Orduña. Me tuvo una semana y no me partió un diente por casualidad, ¿sabe? Pero me tuvo una semana con el labio partido y el labio así. Ese era el temperamento de él. Y el pobre Fortunato Bernat, que era productor, decía, madre de mi alma, este hombre con el temperamento, ahora Paca no puede rodar. Y no, claro, después rodé a los 5 o 6 días, pero un poco así de perfil para que no se me viera el bulto de la boca. Así era Orduña, de apasionado. Hacía dos papeles. Hacía mi hermano y que moría a manos de Pedro López Lagar, que era el villano de la historia, y luego pues venía yo de las Américas a vengar a la memoria de mi hermano sin saber quién lo había matado. Pues esta película fue la que Orduña quiso hacer para resarcirse de lo que no ganó en el último couple, que me parece que fue la película que él vendió unas pocas pesetas y que luego resultó una mina de oro. Entonces él siempre quiso hacer la película suya y hacer la producción y tener el reparto y tener el vestuario y tener todo lo que él pensaba que iba a ser la película verdadera de Juan de Orduña. Y no resultó así, no resultó así. No, no es que haya sido una mala película, pero me acuerdo que el día del estreno estábamos todos así como un poco decepcionados y que el público tampoco nos demostró exactamente un gran entusiasmo y que las críticas tampoco fueran muy buenas. Luego la he visto en televisión y digo, hombre, pues no era tan mala esta película, la verdad. Y yo a la gente que le digo, pues ¿sabes qué? Nos pegaron una serie de palos. Me dicen, pues no, pues la película está muy bien. De producción, desde luego, fastuosa. El vestuario, la música. Paquita Rico es un cromo, es una maravilla de mujer. ¿Por qué no resultó lo que Orduña quería? No lo sabré nunca, pero la verdad es que no. No fue así, no fue la gran película que él soñaba que fuera. ¿Cómo trabajaba Orduña con los actores? A él le gustaba actuar todos los papeles. No es que lo quiera criticar yo este sistema, pero sí mucho de lo que luego resultó un poco desfasado y que se salía un poco de lo que era insistencia de Juan de que no, esto tiene que ser así. Entonces él insistía en que se hiciera exactamente como él. Como él había sido actor, y supongo que en el fondo siempre lo quiso hacer, pues quería que todos actuáramos como él. El resultado en este caso no fue afortunado. Muchísimo, muchísimo. Solamente que yo tenía mucho de esto con Fortunato, porque es que él quería que saliera muy pechugona. Y quería nada más darme de comer. Y yo decía, Fortu, que a mí no me gusta estar gorda, que a mí me cuesta mucho trabajo de estar en mi vida delgadita. Y, ah, no, no, tú tienes que comer. Total, le hice caso en las primeras escenas, pero ya después, en la película, al principio estoy un poquito gordita. Y se me ve claro lo que él quería, mucho de aquí. Y entonces, yo ya después fui refrenándome, y terminé como yo quería, delgada. Eso fue el problema que tuve un poco con... No problema, que me decía, come. Y yo, uy, si me lo he comido todo, Fortunato, me lo he comido todo. Y no, le daba pares y nones. Pero yo seguí delgada. En esta película trabajaba Nuria Esper. Ay, sí. Qué maravilla, Nuria. Hacía una criada tuya. Sí, hacía la doncella de la tirana, la mala de la película. Recuerdo a Nuria que teníamos el camerino enfrente la una de la otra y ella estaba haciendo ganchillo. No me acuerdo si tenía ya una niña o tenía dos. Ya ella estaba casada, desde luego, y se llevaba todo el día haciendo ganchillo, todo el día haciendo ganchillo. Una actriz maravillosa, y cuando la veo por ahí, ella cuando me ve, nos abrazamos y nos queremos mucho, porque coincidía. Además, entonces los rodajes no eran como ahora. Ahora los rodajes duran 15 días, 20 días, un mes, en fin, las películas que no son grandes producciones, ¿no? Y nosotros entonces, cualquier película duraba 2, 3 meses, y La tirana duró cerca de 4 meses. Entonces tú convives con una persona durante 4 meses, y cuando se está terminando, parece que estás perdiendo algo de la familia, algo que se te está yendo, ¿comprende? Entonces terminábamos todos llorando, abrazar, y por eso Nuria y yo, cuando nos vemos, nos queremos, porque toda la película siempre hacíamos todo, casi todo juntos. Teníamos el papel repartido, La tirana y ella, juntos. Y entonces, cada vez que nos vemos, Nuria y yo,
pues recordamos aquello y nos besamos y nos abrazamos como cuando nos despedimos en aquel día.